¿Qué pasó, titulares? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos una reacción en el Estadio Universitario a Tigres Femenil. Hoy nos enfrentamos a el Toluca. Y bueno, sabemos que es ganable para las Tigres. Ya voy algo tarde porque el tráfico en la ciudad, el horario que ponen a las Amazonas es terrible aquí en la ciudad. Pero bueno, vamos a ver cómo quedamos. Vamos para el estadio, vamos corriendo. Sorpresa, Evelyn está titular. Primera titularidad con las Amazonas. Vamos a ver si la aprovecha, mete. Ya que se estrene con gol, ojalá y se estrene con gol y se adapte rápido. Muy flojos primeros 20 minutos, la verdad. Muy flojos. Orgulloso patrocinador, ya en el estadio. ¿Cómo hablan cuando yo empiezo a hablar, eh? Pero muy flojos primeros 20 minutos, la verdad. Me sorprende de las Amazonas. No las había visto empezar así un juego este torneo. Tenemos que ganar hoy porque Cristina Ferral está cumpliendo 200 años. Tiene que conmemorar eso con una victoria. Pero a Tigres le falta saber cómo encarar. Tener jugadas más peligrosas porque no ha habido ninguna. No, mucha imprecisión en los pases. No hay oportunidades de gol del Tigres. Muy pobre el ataque con Evelyn y Nayeli Rangel. No dan una hoy. Vamos a ver qué cambios hace Milagro Martínez, porque el ataque de Tigres está muy ineficiente en este partido, en este primer tiempo. Montón de oportunidades falladas por Tigres. No. Qué primer tiempo tan malo del equipo felino. Digo, de Toluca también, pero a mí me importa más Tigres. A Tigres le faltó aprovechar mucho las oportunidades. Evelyn muy lenta. No va por el balón, no corre. Se le ven las piernas pesadas. Nayeli también siento que le ha faltado velocidad. Vamos a ver qué hace Milagro Martínez. Tiene que haber modificaciones sí o sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Es todo contenido que suban a sus redes sociales. Y a ver cómo baila la afición. Vámonos con este segundo tiempo. No hay cambios, ni de Tigres ni de Toluca. Uf, vamos a ver si mejora la cosa, porque el primer tiempo, malo de ambos equipos. Ay, qué bien Ceci Santiago, qué bien colocada estaba. Qué bien. Yeah.
Venga, Jackie, venga, Maga. Qué golazo, qué buena jugada. Hasta que se abre el marcador, vamos. Vamos. Hasta que se abre el marcador, hasta que Tigre reacciona y hace algo, vamos. Con el número 18, Belén Cruz. Buen cambio, la verdad es que Evelyn no se ha adaptado, pero se ve muy lenta, se ve muy lenta. Entonces Belén Cruz que creo que puede aportar más. No sé, no quita el hecho que a Tigres le falta intensidad. Vamos ganando, pero podríamos meter más goles, pero Tigres no le mete más intensidad. Lo que iba a ser pollo. Lo que iba a ser. Y entra con el número 6, Nancy Antonio. Yo, Celine Montoya y Nancy Antonio a la cancha. Ojo, tengo unas niñas ahí que salieron en la cámara por ese gritos, pero van a la cancha Nancy Antonio y a Celine Montoya. Buenos cambios pueden aportar buenas cosas. Gol de Toluca, Natalia Gómez Junco. Sabía que Natalia Gómez Junco nos podía hacer daño. Sabía que Toluca la necesitaba ella. Pero es que Tigres ha aflojado. Ha aflojado Tigres. No están jugando con la intensidad que las conocemos. 1-1. A ver si sí se ponen las pilas, porque Tigres ha jugado muy flojo, a pesar de que metieron gol Yaki Ovalle, ha jugado muy flojo este partido. Yaki Ovalle otra vez aparece. Vayan Tigres, ya tienen que ir por más. Tienen que ir por más goles los Tigres. Para que no vuelva a pasar lo mismo. Vamos. Penalti para los Tigres. Hay una aparente mano y hay penal para Tigres en ese cabezazo en Ayeli. Venga Tigres, hora de incrementar la ventaja ahora sí. Hora de incrementar la ventaja. Va obviamente Jackie Ovalle a cobrar el penal. Triplete, ¿eh? Se viene el triplete. Ferral, no fue Jackie. Qué buena onda, porque por hacer su partido 200 le dieron el penal.
qué buena onda de sus compañeras. Gol en su partido número 200 con Tigres. Bien, Tigres. Bien, Tigres. 3-1. 3-1. Informa el marcador final. Tigres Femenil 3. Marca es el trabajo y la dedicación. Y la nuestra gente un gran estado construyó. Con un sueño en la mente. Termina el partido, ¿qué les digo? Un partido donde al final Tigres puso garra, puso intención. Ganamos 3-1. Doblete Jackie Ovalle y una Cristina Ferral en su partido número 200. Pero es cierto que hay fallas en el equipo felino y Milagros Martínez tiene que hacer algo para solucionar la cosa. Porque sí, Tigres jugó aburridón, jugó mal durante un gran lapso del encuentro. Entonces hay que mejorar muchos detalles y ojalá Evelyn se adapte rápido porque no sé qué le pasó hoy, pero se vio muy débil, muy mal. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va en el siguiente partido. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.